Buenos días a todos, autoridades, empresarios, empresarias. En primer lugar, yo quiero agradecer que me hayáis invitado a participar en este quinto Congreso Regional de Empresa Familiar. Y siento que no haya podido venir ni la vicepresidenta, porque lo de ex, no, pero lo de ex se quedan con el título para toda la vida, ni tampoco el presidente, porque, bueno, por otros motivos no ha podido ya acercarse. Así que os tenéis que conformar conmigo, lo siento. Pero bueno, pero a mí sí que me gustaría deciros algo, ya que me dais esta oportunidad. Y en primer lugar, quería agradeceros, por supuesto, no solamente el empleo que generáis aquí en Castilla y León, eso es lo primero, pero también vuestra implicación social, que es muy importante. Implicación social porque acabo de ver ahora mismo que con la propia asociación Síndrome de Down pues estáis promoviendo la empleabilidad de este tipo de personas con algún, en este caso con alguna discapacidad, personas muy válidas que quieren integrarse al mundo laboral y por lo tanto, como digo, agradecimiento. Agradecimiento por vuestra implicación en la educación, que es una reivindicación legítima, porque también desde la Junta de Castilla y León consideramos que tenemos todos que trabajar mucho porque la educación es el futuro. Y si no hay educación o no hay una buena educación, evidentemente nunca vamos a alcanzar ese futuro como nos gustaría. Y agradezco vuestra implicación. Es fundamental que los niños desde pequeños sepan que es un emprendedor, que es un empresario y que en ellos prenda ese espíritu, porque precisamente en nuestra comunidad carecemos en general de espíritu emprendedor y no hace falta ir, y yo creo que hemos ganado algo en cuanto a la manera de entender a los empresarios, quizás también porque aunque actos como este parezcan que son una tontería, el apoyo institucional desde los gobiernos de Castilla y León siempre hemos apoyado al empresario, siempre. Y eso también puede suponer un cambio de mentalidad en nuestros niños, en nuestras niñas, en los más jóvenes. Muy importante. Pero os agradezco esa implicación. Y por supuesto que la intención de la Junta es mejorar en educación. Estamos mucho mejor que otros, y eso lo tengo que decir. Porque si en lo que es la educación secundaria y el bachillerato, Castilla y León, si fuéramos un Estado independiente, que evidentemente no lo somos ni tenemos ninguna pretensión, pero seríamos la séptima, el séptimo Estado del mundo que mejor educamos a nuestros niños. Y yo lo quiero hoy poner en valor, porque eso lo mide la OCDE a través del informe PISA y evidentemente y los mejores de España, mejor que cualquier comunidad autónoma española. Evidentemente hay que dar pasos muy importantes, tanto en la formación profesional, que se han dado, y hay que hacer ese encaje entre lo que el Gobierno de Castilla y León ha hecho, fomentando la formación profesional dual, que a lo mejor hay que mejorarla, para que pueda servir a los intereses que todos tenéis, que es que haya gente preparada que se integre en las empresas. Pero es verdad que también aquí os pido un esfuerzo de colaboración, porque no está teniendo el éxito que nos gustaría por la poca participación a veces también de las empresas. Aprovecho para pediros también ese esfuerzo. Y evidentemente hay que hacer un esfuerzo también en los estudios universitarios, porque es verdad que tenemos muchos jóvenes que hacen carreras superiores, grados, pero muy pocos en grados técnicos en comparación con lo que es los estudios universitarios, y sobre todo si hablamos ya del colectivo de mujeres, hay muy pocas estudiando ingenierías o otro tipo de grados técnicos. Bueno, yo creo que ahí también podemos mejorar todos de la mano de los rectores y haciendo ver a los estudiantes que lo que se necesita en la sociedad actual para ese cambio digital del que seguro que habéis estado hablando a lo largo de la mañana, pues es tener profesionales mejor preparados y, a ser posible, en las universidades de Castilla y León. Salen muy bien preparados, pero necesitamos más. Y eso es otra de las cuestiones que también es una reivindicación y que yo la hago mía y, evidentemente, se la transmitiré a mi compañero de gobierno, que estará seguramente encantado de,
de intentar mejorar. Bueno, yo os tengo que hablar algo de la economía de Castilla y León, porque en estos momentos de cambio de gobierno en España, de quizás una incertidumbre que yo creo que se está más o menos atenuando, y eso lo refleja tanto la bolsa como la prima de riesgo, pero sí me gustaría hablaros un poco de cómo está la economía de Castilla y León. Y yo quiero deciros que la evolución económica de nuestra comunidad es positiva, que tenemos un crecimiento robusto y que los datos que hay ahora mismo son esperanzadores. Primero, ¿por qué es positiva esta evolución? Pues porque llevamos 4 años, desde el año 2014 y lo que va del 2018, con crecimientos del Producto Interior Bruto positivos y creando empleo. Con cualquier dato de crecimiento de estos últimos años, creando empleo. Ha habido incluso 2 años que hemos crecido por encima del 3%. Hablamos del 3,3. En definitiva, crecimientos fuertes de la economía de Castilla y León. Y en el año 2018, que es el último dato, estamos muy cerca del 3%. Un 2,9% ha crecido nuestra economía en el primer trimestre de este año 2018. ¿Y qué perspectivas tenemos para finalizar el año? Como digo, siempre hay incertidumbres, incertidumbre de subida de los precios del petróleo, incertidumbre de qué va a ocurrir con los tipos de interés en Europa. Hay muchas más incertidumbres, la de tipo comercial, con las medidas que el presidente de los Estados Unidos está adoptando y en reacción la Unión Europea. O sea, incertidumbres en el mundo actual. Y lo deprisa que sucede en todos los cambios, y ya no os digo en lo político, pero vamos, todo es muy rápido, pues surgen muchas incertidumbres. Pero con esas incertidumbres, y ya llevamos trabajando con incertidumbres una temporada, yo creo que casi siempre, es muy difícil pronosticar lo que va a ocurrir dentro de un año, porque sobre todo los factores son muy cambiantes y cambia de la noche a la mañana. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos esos factores que generan esa incertidumbre, nuestras previsiones, las del Gobierno regional, son que este año, el año 2018, vamos a crecer más que el año pasado, nos aproximaremos mucho más al 3% que al 2%, a pesar de algunos analistas, porque tenemos ya algunos indicadores que nos van a llevar a ese crecimiento. Por ejemplo, bueno, lo primero, está lloviendo más, parece una obviedad, pero en nuestra comunidad tiene importancia el sector primario. Está lloviendo más, va a haber mucha más producción de energía hidráulica, luego por esa parte pensamos que el crecimiento tiene que ser mayor. Pero en la industria, pues el índice de producción industrial que estaba, bueno, ahí estancado, en el mes de abril da una subida del 20% y nos convierte en que nuestra economía, nuestra industria crece más que la media española y además somos la segunda comunidad que más crece en el mes de abril. O sea que es un buen indicador. ¿Cómo va la construcción? Pues la licitación de obra pública, que es un factor muy importante para la construcción. Tenemos datos muy buenos del 2017 y también de comienzos del 2018. Por ejemplo, SEOPAN dice que la licitación en Castilla y León ha crecido el 137,3% en los meses que llevamos del 2018. Otro buen dato, que augura obra pública en Castilla y León. ¿Cómo van los servicios? Pues también van bien. Y eso lo hace un indicador, el indicador de servicios. Los servicios están creciendo al 3%, los de mercado al 3,5%. Y hay un indicador que es claro, que marca crecimientos interanuales del 2,4% y en sectores como la hostelería el 6,3%. Y uno curioso, las actividades profesionales y científicas y técnicas ha crecido en interanual casi un 10%, el 9,3%. Luego, todo esto son indicadores de que la economía está yendo bien. Y si hablamos desde la demanda, pues nuestros consumidores, los de Castilla y León, son optimistas. Piensan que la economía va a ir bien. Muy importante en economía es la confianza. Si vosotros, que también pensáis que la economía no va mal, a raíz de la última encuesta, y los consumidores piensan que la economía no va a ir mal, lo lógico es que vaya bien.
Bien, pues no voy a aburrir con muchos más datos, pero bueno, hay un pulso bueno de la inversión, está creciendo a un ritmo de casi el 5%. Y nuestro sector exterior, pues se está ralentizando, digo, las ventas al exterior por el efecto automóvil, porque como sabéis, cuando una empresa tan grande como la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi llega a un producto ya maduro, pues lógicamente las ventas o se estancan o incluso bajan un poco. Tiene un plan industrial para nuestra comunidad, que creo que es importantísimo, un plan a largo plazo. Eso garantiza la producción, garantiza el empleo, pero las exportaciones se han resentido un poco por el gran peso que tiene la industria de la automoción en nuestra comunidad autónoma. Aún así, nuestra apertura, nuestro grado de apertura al exterior es más alto que el de España, que la media española. Nosotros somos una comunidad abierta al exterior. Tenemos un grado de apertura superior del 52,6%, mientras que la economía española está en el 50%. No voy a dar más, esto lógicamente más datos porque voy a aburrir, pero que sepan que esto tiene repercusión en el empleo, obviamente. Estamos aumentando el número de afiliados a unos 17.000 en términos interanuales, antes ha habido más aumentos, y el 76,5% de los contratos son indefinidos, que creo que también es un dato que hay que desmitificar, porque muchas veces se habla de creación de empleo y se dice, bueno, es que es muy precario. Es que estamos hablando de que 3 de cada 4 empleos son empleos indefinidos. Luego, no es tan precario el empleo. La tasa de temporalidad se ha reducido desde hace unos años y tenemos una tasa de paro por debajo del 14%. Todavía es mucho y nos queda a todos pues mucho que trabajar y mucho que hacer para que haya más empleo en nuestra comunidad autónoma. Estamos en una comunidad con estabilidad política. Y eso no hay más que verlo. Creo que tenemos el mismo presidente desde hace muchos años y un gobierno desde hace muchos años del mismo partido y predecible, estabilidad política. Hemos sacado adelante las cuentas, los presupuestos. Tenemos estabilidad social gracias a los acuerdos que se firman año tras año con los agentes económicos y sociales. Y tenemos gente formada, con mucho que mejorar, pero gente formada. Por eso yo creo que estamos en una comunidad que es atractiva y debe serlo para que los empresarios estéis aquí bien. Tenemos que mejorar. Y yo he oído el discurso de César Bombiani de la fiscalidad, por ejemplo. Bueno, yo os quiero decir respecto de la fiscalidad que hay dos cosas, la fiscalidad estatal, la gestión y la inspección que se ejerce por los órganos, la agencia estatal de la administración tributaria y la fiscalidad en las competencias que tiene la comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León. Y yo quiero negar algo que se dice y por muchas veces que se diga no es verdad. Aquí, para el empresario, tenemos una fiscalidad para el empresario y para lo que es su actividad empresarial, tenemos una fiscalidad más favorable que cualquier otra comunidad autónoma, incluida Madrid. Y lo quiero decir aquí delante de todos ustedes. Mucho por las reivindicaciones de esta asociación. Porque en el impuesto de sucesiones y donaciones, hablo de la empresa, estoy hablando de la empresa. Todo lo que está afecto a la empresa, todo lo que se transmite, siempre que se transmita a la empresa, la fiscalidad es la misma que en Madrid, con una diferencia, que aquí la transmisión entre tíos y sobrinos también está bonificada al 99%. Y en Madrid eso no ocurre. Creo que lo quieren poner ahora. Pero de momento está aquí en Castilla y León. Y además aquí los tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, otra competencia de la comunidad, cuando se transmite para un centro de trabajo, los tipos son súper reducidos, mucho más bajos que la comunidad limítrofe. Están el tipo más reducido en España, creo que es un 6, nosotros eso está al 4%. Igual al constituir una hipoteca para un negocio. Tenemos una deducción, también porque lo hemos pactado con esta asociación, del 20% en el impuesto de la renta para las inversiones
que se hagan directas o indirectas en empresas de Castilla y León. Tampoco, es única en España, no la tiene nadie. Son solo ejemplos. Patrimonio, que es una, sé que es una reivindicación constante. El patrimonio productivo, es decir, el que está en la empresa familiar, el que está en la empresa, en vuestras empresas, está igual de bonificado que en Madrid. Otra cosa es el otro patrimonio. Y ahí las cosas cambian y cada uno puede elegir. Nosotros ciertos lujos no nos podemos permitir en esta comunidad autónoma de momento. Pero lo que quiero señalar es que tenemos otros beneficios fiscales que no tienen las comunidades limítrofes y que hacen en su totalidad una fiscalidad más favorable. Hablo con independencia de lo que ocurre en el ámbito de la, vamos a llamarlo, costes fiscales indirectos, que es otra cosa. No es la capacidad normativa y es, bueno, pues la, los planes que se hacen de inspección y demás. Yo creo que ahí, yo la postura nuestra es que siempre todo tiene que estar ponderado. Muy fácil. Creo que se ha hablado con sucesivos ministros de Hacienda. Siempre se les ha dicho que, bueno, pues tiene que haber una presión fiscal indirecta, equitativa en todo el territorio nacional. En eso coincido, porque, bueno, pues son unos costes fiscales indirectos que se tienen más a lo mejor en una comunidad que en otra. Yo voy a seguir defendiendo lo mismo que he defendido siempre. Presión fiscal indirecta igual en todo el territorio nacional. Creo que es lo justo. Tampoco defiendo nada más. Creo que en todos los sitios somos igual de cumplidores y por lo tanto la presión fiscal indirecta debe ser similar en todos los sitios. Para terminar, quiero hacer un balance también de lo que ha sido el plan de crecimiento. Hemos trabajado con esta asociación y siempre hemos colaborado. Creo que los retos que hoy tenéis encima de la mesa son muy importantes. Habréis hablado de ello a lo largo de estas jornadas y en este mundo que se digitaliza tan rápido, que el que no está a la última casi no está, pues evidentemente son retos a los que ahora mismo creo que os tendréis que enfrentar todos y nosotros os vamos a ayudar económicamente, pero también en la medida que deseéis participar en proyectos europeos, sabéis que podéis ir de la mano del Instituto de la Competitividad Empresarial. Voy a hacer un pequeño balance, como digo, de lo que hace un año firmaba el presidente Herrera con el anterior presidente de la empresa familiar. Al final se ponían a disposición de las empresas familiares 75 millones para préstamos participativos, para el crecimiento de vuestras empresas. Porque es verdad que si una empresa no gana tamaño, si una empresa no crece, pues al final no se internacionaliza, claro, los costes fijos son mucho mayores. En definitiva, creemos que ganando tamaño las empresas, y por eso es una política clara de la Junta, pues se internacionalizan más, se hace más inversión en I+D+I, se puede digitalizar, puede generar empleo de más calidad, en definitiva, una política de crecimiento. Pues bien, de esos 75 millones que se daban con esta finalidad, ahora, y tenían como objetivo el financiar entre 50 y 150 pymes. A 150 va a ser difícil que lleguemos, salvo que pongamos más dinero en el futuro. Porque ahora mismo se han financiado, o pendientes de aprobación ya, pero están informados favorablemente, hay 15 que decía César que son los aprobados, pero son en total 25 proyectos, están a punto, vamos, hay 15 ya y otros 10 a punto. Se han creado más de 1.000 empleos con estos 25 empresas financiadas y 5.000 mantenidos y se han invertido 121,5 millones. Creo que son unos buenos resultados para un año de vigencia de este programa. Está teniendo mucho éxito, ya veis la demanda, creo que es buena. Como sigamos así, vamos a cumplir, era un plan a 4 años y yo creo que vamos a cumplir. Llevamos uno y 25 empresas y 25 que están ya o financiadas o a punto de ser financiadas. Luego, la verdad es que creo que es una demanda, que aprovecho que estáis aquí en el sector financiero, ya lo sabéis de siempre, al ser préstamos participativos, pues es una demanda que tenéis los empresarios y que todavía hay un hueco ahí en el mercado, que es difícil
encontrar esos fondos de inversión o esas sociedades de inversión que se dedique a dar este tipo de préstamos participativos. Bien, creo que son unos buenos resultados. Os agradezco la aceptación que ha tenido también y vuestra apuesta por el crecimiento. Y por último, y antes de terminar, señalaros que también tenemos dos fondos de garantía que en total suman 90 millones, pero dan para dar muchísimos préstamos. El índice de rotación no sé si es 1 a 5, o sea, esto da para financiar unos 500 millones prácticamente. Porque el fondo de garantía está ahí colocado para si hay una insolvencia, pero en principio esto es, son muy interesantes, los gestiona Iberaval, que siempre tiene convenios con las entidades financieras, y bueno, pues cuando uno de vosotros tiene problemas para hacer cualquier proyecto, el banco normalmente os pide muchas garantías, bueno, se puede tirar de este fondo que hemos constituido la Junta de Castilla y León y también los fondos estructurales de la Unión Europea. Y aprovecho también para deciros que en ayudas a fondo perdido dentro de la lanzadera financiera, este año se van a convocar 73 millones de euros, que supone un incremento del 15% y que se va a abrir a dos sectores que hasta ahora no se estaban financiando. Nos estaban financiando, pero no a todos. Al sector comercio y al sector turismo, hoteles, restaurantes, hasta ahí. Se han ampliado los límites para que pueda tener mucha más cabida todos los proyectos empresariales y yo os animo a que si tenéis algún proyecto, pues por supuesto lo pidáis. Y voy a terminar como he empezado, agradeciendo de verdad vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestra reivindicación constructiva y que sepáis que nos tenéis aquí, al Gobierno regional, a vuestra disposición, igual en educación, que por supuesto la consejería de la que soy responsable, que empleo, que tenemos muchas ganas de trabajar porque sois los que más cerca estáis de la realidad cotidiana y que sois los que nos podéis orientar a veces cuando nos desviamos o nos equivocamos, que evidentemente nos equivocaremos muchas veces, pero la intención siempre ha sido buena. Creo que con vuestra ayuda, a ver si podemos tejer un mejor futuro para Castilla y León con más actividad y más empleo. Muchas gracias.